nuevo video y bueno, pues les voy a enseñar. Oh, ¿qué les iba a enseñar? Ah, sí. Lo de Final Freeze the Location, la pizzería. Bueno, no es pizzería. Bueno, eso. En Minecraft. Y pues ya sería la última. Coméntenme qué pizzería les gustó más o se parece más a la del juego. Créanme que hice el mayor esfuerzo. Estas pizzerías ya tienen como medio año. Las construí hace mucho tiempo. Y por eso están medio antiguitas. No tienen las cosas nuevas que han salido en Minecraft. Por ejemplo, caballos o así. Y bueno, YouTube, pues coméntenme cuál se parece más. Hice mucho esfuerzo en construirlas. Me tardé un día cada una. Bueno, eso creo. Y bueno, YouTube, pues vamos a ver las pizzerías. Bueno, amigos de YouTube, ya estoy aquí y les voy a enseñar Final Freeze the Location. Amigos de YouTube, si quieren que les enseñe más mapas, por ejemplo, tengo un mapa del increíble mundo de Gumball, o tengo mapas donde yo vivo, casas, incluso tengo una torre, la Estatua de la Libertad, o no sé cómo se llame, y la Torre Eiffel, y tengo un parque de diversiones con montañas rusas. Si ustedes quieren que se los enseñe, pues denle like al video y comenten: Kevin, quiero ver más construcciones de Final Freeze. Y también, como ese va a ser el último video de Final Freeze, necesito que me digan qué pizzería se parece más a la de Final Freeze. ¿La del 1, la del 2, la del 3 o la del Sister Location? Esperen, ¿qué hago aquí? Esperen, no vean. Listo, ya. Esto se supone que es el elevador. A veces cuando te conectas apareces allá arriba, por eso está ese hoyo. Y además porque da mucha luz. Bueno, no sé, en el juego Sister Location aparece como una sombra y pues esto simularía la sombra. Y aquí apareces, literalmente caes por aquí. Y bueno, pues aquí hay unos marcos. Aquí está el botón para cuando llegues a abrir la puerta. Y aquí está la bocina por donde nos habla el señor. Es que no me gusta traer mucha la espada porque si no voy a romper cosas. Bueno, entras y esto simbolizaría el conducto de ventilación y llegas aquí. Aquí se supone que está Fountain Foxy y aquí se supone que está Bayora. Bueno, apareces aquí. ¿Qué soy yo? Bueno, algo soy yo. Bueno, acá para que veas si están, pues prendes la luz. Y aquí igual, prendes la luz para ver si está Bayora. Bueno, y si en el juego dicen que les das electroshocks, o sea, que les das energía para que se pongan a bailar. Y para darles electroshocks tienes que sumir este botón. Hasta suena diferente. Y así, les das los electroshocks. Bueno, es que Minecraft no es tan así. Aquí hay una cabeza de Bidibab y pues puse esta cabecita. Y bueno, pues entramos y bueno, acá se supone que sería donde está Baby. Y acá pasas por donde está Fountain Foxy y acá por donde estaba Yora. Primero vamos con Baby. Aquí está el conducto de ventilación por donde pasas y llegas. Aquí no hay mucha luz, pero bueno, voy a alumbrar algo. Rompí estos cristales, pero ustedes se dan cuenta que hay cristales aquí. Creo que tengo cristal. Sí, sí tengo cristal, voy a ponerlo. Listo, así. Aquí hay un muñequito y aquí un muñequito. Y aquí es donde está Baby, ¿no? Y tienes que verla. Enciendes y no hay nada, así que le das electroshocks hasta que salga. Y así te la pasas. Y luego regresas. Bueno, ahí es donde estaría Baby. Luego aquí es donde está Fountain Foxy. Y pues aquí entras. Y aquí estaría Fountain Foxy. Y aquí pasas tú para la sala de allá. Y bueno, aquí está donde está Fountain Freddy, encima como de un pianito. O Baby. Y tienes que arreglarlos. Y aquí hay una entrada para llegar al auditorio de Baby. Por ahí estuvimos nosotros. Creo que hay un toro afuera. No estoy seguro. Vamos a regresar. Y ya. Y bueno, vuelves a pasar acá. Voy a cerrar aquí. Listo. Y aquí estaría de Bayora. Y pues aquí estaría Bayora. Y tocaría música. Y aquí hay una linterna. Bueno, voy a tomarla. Una antorcha. Bueno, ahí estás, Bayora, pasas. Y aquí estaría Fountain Freddy, donde tienes que reanudar todo. Y bueno, ahí hay una puerta que si la abrimos y entramos. No sé si hayan visto un final. Que bueno, en ese final se supone que cuando entras a un lugar como Final Freddy's 1.
Aquí es donde te escondes de Enas, que pues estás aquí y Enas entra por las puertas. Esta puerta creo que la rompí. Bueno, voy a ponerla. Listo. Bueno, luego cuando ya estés aquí, es como la pizzería de Fenas Freeze 1, pero está toda rota y toda con hierbas, como en el juego. Aquí estaría el donde dan el concierto, ahí estaría Funda y Foxy, pero bueno. Y bueno, amigos de YouTube, eso ha sido por hoy. Bueno, lo de la pizzería. Comenten qué pizzería se parece más y si quieren ver más cosas de Fenas Freddy's. Y pues, hasta la próxima. Oh, esperen, no dejé la antorcha. Listo. Hasta la próxima.